Inversionistas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy veremos las características de este hermoso billete de 100 pesos oro del Banco de la República. En su anverso tenemos las siguientes características. Acá vemos en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos estas hermosas rosetas con el número de 100 pesos oro. Las dimensiones de este billete eran de 140 por 70 milímetros. Acá tenemos una imagen, amigos, del señor Francisco de Paula Santander. Este billete circuló en la República de Colombia entre los años de 1977 hasta el año de 1980. En el anverso del billete, al lado derecho de la imagen de Francisco de Paula Santander, ustedes pueden observar este libro y esta pluma. Esto es una imagen alegórica al trabajo, la familia y la educación pública en la República de Colombia. Ahora veamos las características en su reverso. Acá tenemos, amigos, en el lado izquierdo del reverso, nuevamente tenemos este libro y la pluma. Ya sabemos que esto es una imagen alegórica al trabajo, la familia y la educación pública en Colombia. Este billete fue diseñado por la imprenta Thomas de la Rue y Compañía, de origen británico, fundada en la ciudad de Londres en el año de 1821. Encargada de la elaboración de divisas, sellos postales y certificados. También en el reverso del billete vemos acá, amigos, una imagen del Capitolio Nacional de la República de Colombia, sede del máximo órgano legislativo, ubicado en la ciudad capital, Bogotá. Ahora veamos las características de este hermoso billete. Acá tenemos, amigos, una foto del Banco de la República de Colombia. Y encima vemos el logo del Banco de la República con la Mariana de la Libertad. Debemos saber, amigos, que esta entidad es la encargada de emitir, manejar y controlar los movimientos monetarios del país, así como emitir la moneda de curso legal llamada el peso colombiano. Este banco posee la colección de oro precolombino más grande del mundo y se encarga de manejar 5 museos del oro ubicados en las ciudades de Armenia, Cali, Cartagena, Pasto y Santa Marta, así como también los museos que están en la ciudad de Bogotá, el Museo Casa de la Moneda, el Museo Botero y el Museo de Arte Miguel Urrutia. Como personaje de este hermoso billete está el señor Francisco de Paula Santander. Acá ustedes, amigos, pueden ver dos imágenes. Este personaje ha recibido muchos honores en varias partes del mundo, a través de estatuas, monumentos, parques y plazas. El señor Francisco de Paula Santander de Omaña nació el 2 de abril del año de 1792 en la Villa del Rosario, norte de Santander, Colombia. Él fue un militar y político colombiano, célebre por su participación en el proceso de independencia, luchando al lado de Simón Bolívar. Fue uno de los principales organizadores de la campaña de resistencia contra la Reconquista Española, que dio la libertad definitiva a la Nueva Granada. También fue el segundo presidente de la República de la Nueva Granada entre el 10 de marzo del año de 1832 hasta el 1 de abril del año de 1837. Aquí, mis queridos amigos, vemos otras características de este hermoso billete. Aquí vemos el libro y la pluma, una imagen alegórica al trabajo, la familia y la educación pública. Francisco de Paula Santander pensaba que una nación en formación requiere hombres educados. Durante su gobierno se crearon los llamados colegios santanderinos, dedicados no solo a la educación media, sino a la universitaria, con cátedra de teología, filosofía, medicina y derecho. Acá en la parte de abajo ustedes pueden observar una imagen del Capitolio Nacional de la República de Colombia en la ciudad de Bogotá, sede del máximo órgano legislativo. Se construyó entre los años de 1848 hasta el año de 1926 y su arquitectura es republicana y neoclásica. Ahora, mis amigos, los invito a ver un billete de la época.
¿Sabías que la República de Colombia en este año le pide a la imprenta del Banco de la República diseñar este hermoso billete de 100 pesos oro en su anverso con la imagen del político y militar colombiano Antonio Nariño y en su reverso una imagen de la plaza principal de Villa de Leyva, población boyacense donde murió el precursor? Claro que sí, amigos, pero esto es tema de un próximo episodio.